Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a trabajar cómo vamos a comprender el valor posicional de números hasta el 1000, ¿ya? Recuerden registrar la fecha del día de hoy, 31 de marzo, ¿ya? Todos anotar el objetivo. Acuérdense anotar el objetivo y la fecha. Ya, ¿estamos listos? ¿Van a estar listos? Me levantan el dedito gordo de que estamos ok. Muy bien. Ya, ahora abajito del objetivo van a escribir el cálculo mental número 2 y van a escribir del 1 al 7. Y yo les voy a dictar una operación y recuerden que solo deben registrar el resultado, nada más que el resultado. Ya, ¿están listos? Ya, vamos con el número 1. Escuchen bien. Escuchen bien. 49 más 7. 49 más 7. Cálculo mental número 2, número 1, 49 más 7. Solo debe registrar el resultado. ¿Ya estamos listos? ¿Con el primero? Ya, ahora vamos por el segundo. 38 más 6. 38 más 6. Treinta y ocho más seis.
¿Listo? Vamos al número 3. 19 menos 5. 19 menos 5. Ya, vamos en el dictado, en el número 3. Diecinueve menos 5. ¿Están listos? Vamos al número 4. 4. Número 4. 65 menos 8. 65 menos 8. Número 4, 65 menos 8. ¿Listo? Luego nos vamos al número 5. Número 5, 72 menos 8. Número 5, 72 menos 8. Recuerden ocupar los deditos porque estamos aprendiendo a hacer cálculos mentales. ¿Ya? Para que los papás los dejen solitos. Si ellos saben cómo hacerlo con los deditos. ¿Listo? Número 6. 32 más 11. 32 más 11. Número 6. 32 más 11. ¿Listo? Número 7, 25 más 13. 25 más 13. Veinticinco más 13. Ya, ¿estamos todos listos? Tía. ¿Quién me habla? Dígame, Sofía. ¿Cuál era la 4 y la 5? La 4, 65 menos 8. Y la 4, la 5. La 5, 72 menos 8. Tía, ¿cuál es la 7? ¿La 7? 25 más 13. Muy buena tarde. ¿Yo? Habla, pues, tía. ¿Quién me habló? Yo.
¿Cuál es la 5? La 5. 72 menos 8. Ya. La 5 es 72 menos 8. Tía, ¿cuál es la 7? 25 más 13. Ya, ¿listo? Ahora ustedes con un lápiz de color van a revisar, solo van a colocar los tickets, ¿ya? Si está correcto. Miren la pantalla. La 1 era 56. La 2, 44. La 3, 14. La 4, 57. La 5, 64. La 6, 43. Y la 7, 38. Al final de la clase les voy a preguntar cuántos tickets tenían, ¿ya? Y ahí les voy a poner la nota para poder continuar ahora con la clase. ¿Están listos? ¿Todos revisaron? El Matías todavía no termina, parece. No. Ya, la Lani, la Sofi, la Isi. El Ezequiel. Ezequiel y Yacid ya terminaron. Falta el Mati. ¿Estás listo, Mati? ¿Y el Diego se fue? No se pudo conectar. ¿Estás listo, Mati? Sí. Ya. Entonces estamos todos listos. Ya, para continuar, yo les voy a mostrar algo con la pizarra. Ya, así que necesito que estén muy atentos. Ya, ¿ven la pizarra, cierto? Sí, ya. Sí. Lo primero que vamos a ver es que nosotros vamos a conocer la tabla de valor posicional que este año va a ser más grande. ¿Ya? ¿La siguiente hoja? Sí, en la, abajito o en la siguiente hoja van a escribir. ¿Ya? Tengo una tabla de valor posicional que va a llegar hasta la unidad de 1000. Entonces yo voy a colocar aquí unidad, decena, centena y unidad de 1000. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ya, ahora necesito que miren la pizarra, ya, y después vamos a continuar. Ya. Ya, después les voy a dejar copiar. Cuando hablamos de la unidad, tenemos un solo dígito, ya, la unidad siempre va a estar solita. El 3, el 5, el 9, el 8, el 7. La decena siempre va a tener dos dígitos. Va a tener el número más acompañado de un cero. Por lo tanto, va a tener dos dígitos. ¿Ya? Luego, vamos a tener la centena que tiene tres dígitos. Tiene un número y tiene dos ceros. Y por último, al número que nosotros vamos a llegar, tiene cuatro dígitos, ¿ya? Tengo el 4 con 3 ceros. ¿Quedó claro? Ya, ahora sí pueden registrar la tabla.
me funcionó. Bien, Cristóbal. Tía. Sofi. Hay que hacer solo el cuadro. Sí, solo el cuadro y los numeritos abajo. Bien, y sí. Tía, ya lo hice. Ya, muy bien, Ezequiel. Ya. Tengo tal... Ya, ¿estamos listos? Sí. Ya. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya. Ya. Quiero que pongan atención antes de escribir. Uh-huh. Sí. Ya. Ezequiel, te voy a poner en silencio porque escucho lo que conversan ahí en tu casa, ¿ya? Uh-huh. Cuando quieras hablar, lo quitas el silencio. Ejemplo. Ya, tengo el ejemplo número uno, que dice 348. Lo primero que voy a hacer es ubicarlo en mi tabla de valor posicional. ¿Ya? Quiero que pongan atención, estén mirando la pantalla y no estén escribiendo. Coloco unidad, decena. Matías, hay que mirar la pantalla. Después escribimos, ¿ya? Centena y unidad de mil. ¿Ya? Ahora yo le voy a preguntar a la Isi. Isi, ¿me escuchas bien? Sí. Ya. Yo tengo el 348. ¿En qué lugar va el 4? ¿En qué posición? ¿En la unidad? ¿En la decena? ¿En la centena? ¿En la unidad de mil? En la decena. Muy bien, va en la decena. Ya, tenemos que el 4 va en la decena. Diego, ¿me escuchas? ¿Sí? Ya, quítale el audio. Quítale el parlante para poder yo escucharte. Ahí sí, Diego, ¿me escuchas? Ahora sí. Mira el número, dice 348. La Isi dijo que el 4 era en la decena. ¿El 8 en dónde se ubica? En la unidad. En la unidad. Muy bien. En la unidad. Gracias. Ezequiel, ¿el 3 en dónde se ubica? ¿En la centena o en la unidad de mil? En la centena. Muy bien. Ya, tenemos listo hasta ahí, ¿cierto? Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar 3 centenas. ¿Ya? Tengo 3 centenas. Veamos el 3. Coloco el 3. ¿Cuántos espacios tengo hacia el lado? 1, 2. Y le agrego 2 ceros. Entonces, 3 centenas es igual a 300 unidades. Después tengo las 4 decenas. Coloco el 4 y veo cuántos números hay al lado del 4. 1. Entonces, coloco 1 cero. Y después tengo 8 unidades. ¿Y 8 unidades tiene algún acompañante hacia la derecha? No. Por lo tanto, va solito sin número. Sin un número que la acompañe. ¿Quedó claro para todos? Ya. Ahora van a registrar el ejemplo en su cuaderno. Tía. Dígame. Hay que hacerlo igual como está en la pizarra. Sí, igual. Tía. Dígame. No me sobró espacio, entonces lo voy a hacer al lado del ejemplo, ¿ya? En la otra hoja. Ya, para que no te quede todo junto, en la otra hoja. Eso. Aquí hago el ejemplo. Sí.
Bien, Cristóbal. ¿Está listo el Diego también? Bien, Diego. Terminé, tía. Bien, Ezequiel. Mati, ¿terminaste? ¿Sí? Haceme así, Mati. ¿Me escucha, tía? Ahora sí, ahora te escucho. Ahora sí te escucho, Mati. ¿Escribiste ya? Sí, ya. Muy sí, bien. Tía. Muy bien. Eduardo también está listo, parece. ¿Eduardo, estás listo? Sí, muy bien. La Isi también está lista. ¿Dónde está la Dani? ¿Ahí está lista? Sí, la Dani está lista. Nos falta la Sofi. Y el Yacid. Sí. Ahí está listo el Yacid. Y nos faltaría la Sofi. Ya, ya, tía. Ya, ¿les quedó clara esta actividad? ¿Este ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Sí, también. Ya, muy bien. Ya. Ahora vamos a seguir con la actividad, ¿ya? Van a escribir en el cuaderno actividad número 1. Realiza las actividades de las páginas 28, 33 y 34 del texto. Cuando terminen de escribir, van a dejar el cuaderno en un lado y van a tomar el libro, el más grande, ¿ya? Tía. ¿Sí? Yo tengo el lápiz para todas las clases. Ya.
Terminé, tía. Ya, ahora deja el cuaderno en un lado y vas a tomar el libro más grande, el más gordito. Ese mismo, Alanis. Sí, vamos a ocupar el más grande, el más gordito primero. Terminé, tía. Ya, muy bien. Dejamos el cuaderno en un lado y tenemos el libro que nos corresponde. Busquen mientras la página 28. Esta, tía. Sí, esa misma. Esa es la página que vamos a trabajar. ¿La ven? Ya. Dice, observa la siguiente imagen y responde. ¿Cuánto dinero recolectó la niña? Escríbelo. Van a contar las monedas de 100 primero y después las monedas de 10, ya, para que escriban cuánto dinero tiene la niña. En su libro se ve mejor que mi imagen. Tía, ya las conté. Ya. Ya, tía. Ya, ya la conté. Ya, tía. Ya. Ya no... Sí. Vamos a esperar a que algunos más de los compañeros terminen para ir preguntándole a alguno. Ya, tía. Ya. Vamos a preguntarle a Yacid. Yacid, ¿cuántas monedas recolectó la niña? La niña recolectó 580 pesos. Ya, vamos a ver, ¿los compañeros están de acuerdo? Que sí. ¿580? Sí. Sí. Ya. Muy sí. Bien, porque son 580 pesos lo que 80. Recolectó. Sí, la niña recolectó 580 pesos. Muy bien. Aquí nos pide que utilicemos el recortable. ¿Se acuerdan las que recortamos el otro día? Que eran las decenas. Perdón, las centenas. Las decenas y las unidades. Ya, sí. Acá, en este cuadrito que está aquí, ustedes tienen que dibujar la cantidad de monedas utilizando el material. Acuérdense que el grande vale 100, el larguito vale 10 y el más pequeñito vale 1. ¿Ya? Entonces, las van a utilizar y lo van a dibujar en este rectángulo grande que tenemos aquí. La cantidad de dinero. Tía. ¿Quién me habla? No la veo. Aquí está. Dígame, Sofía. Hay que hacer los cuadritos que usted hizo al lado. Claro. Aquí, ¿cuántas centenas tenemos en las monedas? Y tengo que dibujar el cuadradito grande. En
que me habla. Cristóbal. ¿Cuánto era lo de...? ¿Cuántas monedas contaste? 580. Ya, entonces, ¿cuántas centenas tenemos que dibujar? Si son 580. Vamos a dibujar. Ya, ya terminé. Vamos a dibujar. ¿Cuántas centenas, Mati? ¿Cuántas centenas dibujaste, Mati? Terminé, tía. Ya. En dibujé 5. 5 centenas. Muy bien, Mati. Yo también las voy a dibujar, ¿y? Aunque a mí no me queda muy bien porque estoy en el computador dibujando. ¿Ya? Tengo 5 centenas. Ya, tía. Mati, ya. ¿Cuántas decenas dibujaste? 8. 80. 8, porque son 80. Igual. Mati, ¿y tengo que dibujar unidades? No. No. ¿Por qué no? Porque no sale ninguna unidad. Porque no tiene. Cuando contamos. Unidad. Muy bien, Mati. Ya, vamos a esperar que los compañeros avancen, terminen para avanzar a la siguiente hoja, ¿ya? Ya. El Cristóbal está listo. Sí. El Ezequiel, ya terminé. Ya, el Ezequiel también está listo. La Lanis también está lista. La Sofi está, o sea, la Isi está lista. El Yacid está listo. La Lanis. Sí. Nos falta la Sofi. Eduardo, ¿terminaste? Sí, ya, está terminando. ¿Y el Diego? ¿Diego, terminaste? Está terminando también. Sí, está terminando. Muy bien, Diego. Ya, nos vamos a la página 33. Tía. Sofi. He terminado. Ya, te falta terminar de dibujar. La navajita no la vamos a hacer porque esas se las voy a explicar en el colegio mejor. Ya, los que están en la página 33 van a ir leyendo las instrucciones mientras yo de ahí se las voy a ir leyendo para explicarla. Ya, tía. Reconoce el número y escribe las equivalencias. Ya, reconoce el número y escribe las equivalencias. ¿Quién puede contar cuántas barritas hay? Yo, tía. Ya, Mati, ¿cuántas barritas hay? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah. Mati, cuenta las barritas nomás. ¿Cuántas hay? Una, dos, ¿cuántas? Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, entonces, ¿cuántas decenas hay? 15. Solo 15. ¿Ya? Hay solo 15. Ya. Pero ahora queremos saber cuántas unidades son 15 decenas. Para eso, vamos a contar como estuviste contando tú. ¿Ya? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. ¿Cuántas unidades hay? 150 unidades. 50. ¿Ya? Ya. Cristóbal, activa tu micrófono. No puedo activártelo yo.
Ya. Liz, la letra B, ¿cuántas decenas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas decenas entonces? 12. 12, muy bien, Cristóbal. Ahora dime tú, ¿cuántas unidades serán entonces? 120. Muy bien, son 120. ¿Ya? Ahora. Vamos a ir donde la Easy. Easy, la número 2 dice, completa las siguientes equivalencias. 5 decenas, ¿cuántas unidades serán? 5 decenas. Sí, ¿cuántas unidades serán? Si una decena vale 10 unidades. Muy bien, 50. Muy bien, 50. Yacid, tengo 400 unidades y quiero transformarlas en centenas. ¿Cuántas centenas son? 4 centenas. Muy bien, Yacid, son 4 centenas. Ezequiel. Quítale tú el audio, no puedo quitártelo. ¿Qué? Ezequiel, la letra C dice, 6 centenas es igual a 600? Centenas. Escúchame bien. Ajá. Ponme atención. 6 centenas son 600 unidades o decenas. Unidades. Muy bien. Diego. Activa el audio porque no puedo activárselo yo. Ya, ahora sí, Diego, mira, escúchame bien. Ponme mucha atención. 7 centenas, ¿cuántas decenas serán? 7 centenas, 7 de estas. Escucha bien, porque cuando tenemos 7 centenas, son 700 unidades, ¿ya? Y si quiero saber cuántas decenas son 7 centenas, ¿cuántas serán? ¿Sabes? Te voy a dar una pista. Mira, lo voy a escribir aquí. Ya, 7 centenas es igual a 700 unidades. Cuando yo quiero transformarlas a decenas, le tengo que borrar un 0 a las unidades. Entonces, ¿cuántas decenas quedan? 70. 70, muy bien. Sofi, activa tu audio. Ya, tía. Tengo 800 unidades y quiero transformarlas en decenas. 80. Vamos. 80. 80, muy bien. Las se transforman en 80 decenas. Alanis, activa el audio porque no puedo. Yo no puedo. Ya, Alanis, tengo 700 unidades. Ahora sí. ¿Eso es igual a 70? Decenas. Decenas, muy bien. Ya, ahora solitos hacen la actividad 3 que sale abajo. Que tienen que escribir el número.
¿Listo? Ya, ahora nos vamos a la página 34. Ya, estamos todas en la página 34, pero ahora la tía Fran les va a explicar a ustedes, ¿ya? Cómo va a ser más fácil poder desarrollarla. Así que van a estar todos mirando el video de la tía Fran porque ahí les va a explicar, ¿ya? Pero no escriban nada, ¿ya? ¿Todos terminaron? Sí. La Lani está terminando. Ahí. Sí. Ya, sin ya. Escribir, solamente poner atención. Ya, chiquillos. Aquí voy a representar primero el número con unas tarjetas que tengo, acá, distintas tarjetas con los números. El tiro se las voy a mostrar más cerca, ¿ya? Voy a formar primero el número 862. Ya. ¿Ven el número? Que está igual que en su libro formado. Ya, todo mirando a la tía Fran. ¿Lo ven? Espera. No. Ay. Ya, es el mismo número que está formado en su libro, el que sale primero en la tablita. ¿Ya? Y en la tablita sale el número 8 que está en negrito, que sería este, el primero que tengo acá. ¿Ya? Para saber el nombre de la posición, tenemos que ver si está en la unidad, en la decena o en la centena. Ezequiel, en este caso, el 8, ¿en qué posición está? Centena. En la centena, ¿cierto? Yo lo pongo cuando voy a ponerlo. ¿Ya? Y para saber el valor posicional, tenemos que ver que representa al 800, ¿ya? Voy a sacar a uno de ustedes, que va a ser el Eduardo, porque no lo he escuchado participar, y me va a decir el nombre de la posición y el valor posicional. ¿Bueno? Eduardo, ¿me escuchas? Sí. Ya. Voy a poner un número y tú me vas a decir el nombre de la posición que está, o sea, que si está en unidad, en una decena o en una centena, ¿ya? Ya. Voy a poner el número 576. ¿Bueno? Bueno. Ya. El de acá, el 7. ¿En qué? ¿Cuál es el nombre de su posición? Decena. En la decena. Muy bien, Eduardo. ¿Y a qué valor posicional representa? ¿Al 6, al 60 o al 600? ¿Eduardo? 60. Al 60. Muy bien, Eduardo. Ahora voy a sacar al... Ya sí. Ya sí. ¿Me escucha, ya sí? ¿Sí? Sí. Ya. Voy a poner el 556. ¿Cuál es el nombre de la posición de este número? Del centena. Número... Ya, pero no, del número 5. ¿Cuál es el nombre de la posición en que está? Mira el número que tengo acá, el 500, o sea, el 456. Este número,
¿En qué posición está? ¿En la unidad, la decena o la centena está este? En la decena. En la decena. ¿Y cuál es su valor posicional? ¿5, 50 o 500? 50. 50. Muy bien. Ella sí. Diego, te toca a ti. ¿Estás atento? Ya, Diego. El 697. Acá lo tengo, mira. Y me vas a decir el 6. ¿En qué posición está? ¿En unidad, decena o centena? Centena. En centena, muy bien. ¿Y qué valor posicional representa? ¿El 6? ¿El 6? ¿El 60 o el 600? El 600. El 600. Muy bien, Diego. ¿Qué me falta? La Isi. Isi. Mira, el número que estoy formando es el 234, ¿ya? Y me vas a decir, el 4, ¿en qué posición está? En unidad. En la unidad. ¿De a qué valor posicional representa? Al 4. Al 4. Muy bien, Isi. ¿Qué me falta? El Mati. Mati, ¿me escuchas? Cuando hay unidad. Ya. El Matías va a ser el 740. ¿Ya? ¿Matías? Sara, ¿le podía activar el micrófono al Matías? Sí, espérame. Que se me pierde. Listo. Ahí está. Ya, Matías, el 743, el 7, ¿cuál es el nombre de su posición? El 7. ¿Será la unidad, la decena o la centena? La centena. La centena, muy bien. ¿Y cuál es su valor posicional? La centena. Sí, pero ¿será 7, 70 o 700? 700. Muy bien, Mati. Falta alguno, la Lani parece. La Lani. La Lani y el Cristóbal creo que me falta. Sí. Ya. Alanis, ¿me escuchas? Sí. Ya. Te va a tocar el número 981, ¿ya? El 1. ¿Cuál es su nombre de su posición? La unidad. La unidad. ¿Y el valor posicional? 1. 1. Muy bien, Alanis. Y terminamos, si no me equivoco, con el... No, con el... No sé. ¿Quién me falta? Cristóbal. Cristóbal, ahí está. Ahí lo activé. Ya, Cristóbal, ¿me escuchas, cierto? Sí. Ya, te va a tocar el número 357, ¿ya? Sí. 357, el 5. ¿Cuál es el nombre de su posición? Decena. Decena. ¿Y qué valor posicional representa? 50. 50, muy bien. Creo que todos lo hicieron súper bien. Sí, lo hicieron súper bien. Ya, ahora yo les voy a mostrar el ejemplo de acuerdo a lo que hizo la tía Fran, ¿ya? El nombre de la posición del número que está marcado, ya la tía Fran les dio la respuesta, con la ayuda que les dio con su tarjeta. Así que el 8 se encuentra en la posición de la centena. ¿Y cuánto es lo que vale? 800, ¿ya? Siempre cuando colocamos el nombre de la posición, tengo que colocar si está en la unidad, en la decena o en la centena, ¿ya?
Y el valor de la posición es cuánto vale el número en esa posición. ¿Ya? Van a dejar hasta ahí y van a escribir la actividad 2. ¿Ya? Van a escribir la actividad 2 porque esa la van a hacer tranquilamente ustedes ahí en la casita. Van a descansar 15 minutos y después siguen trabajando. Abran el cuaderno y van a escribir la actividad número 2. ¿Qué es? Tía. Hola, a ti lo busco. ¿Ese es quién? Tía, yo. Esperamos 15 minutos de descanso. Exacto, para que terminen las actividades que les faltan. Cuando termine esta clase. Cuando termine esta clase, descanséis 15 minutos y después termináis la actividad que esa hoja donde estábamos trabajando recién. Ah, ya. Ya. Ya, estas son las actividades 14, 15, 16, 17, son del cuaderno flaquito. ¿Ya? Son del flaquito, no del gordito, del otro libro. Cuando terminen las actividades, recuerden que tienen que sacar la hoja y pegarla en el cuaderno, ¿ya? Como lo hemos hecho en las otras clases, ¿ya? Ya, estas las van a hacer después solito ustedes cuando tengan su tiempo. Voy a activar todos los audios, ¿ya? Para que ustedes me vayan diciendo. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que aprendieron hoy? En el cuaderno. Esto lo corto y lo voy a pegar acá. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Ya está bien? ¿Ya? ¿Llegó? Ya. Ya. Ya, Sarita. Se corta la página 24, 34. La 28, 33 y 34. 34. Sí. Y el otro libro, la 34. Sí, el otro libro, la 14, 15. Ya, gracias, tía. 28, 38, 34. Tía. ¿La pregunta? Tía. ¿Ese es el que escucha? Tía Sarita. ¿Ese que escucha? Tengo que cortar la 20. Tengo que cortar la página 28. Sí, la 33 y 34. Ya. Y después las otras que tuvieron que, tienen que hacer después. También. Tía. Ya. Y sí. ¿Qué aprendimos hoy? La fuerza. Aprendimos de la centena. ¿Sí?
unidad. ¿Ya? ¿Esta no se tiene que pegar? ¿Ya? A ver, Eduardo. No, no se pega. Aprendimos el valor. Revisa que desde la página 21 de la posicional. ¿Cómo, Eduardo? Muy bien, el Eduardo dice que aprendimos el valor. Actividad no cortar. La unidad, la decena y la centena. ¿Ya? La unidad. ¿Qué nos puedes decir tú que aprendimos? Tía. Tía. Diego. Yo aprendí que la unidad, la decena y la centena. Ya. ¿Y qué es lo que aprendimos acerca de la unidad de la decena y la centena? Yeah. La de la centena, que significa tres números, como el 400. Muy bien. ¿Ya? La decena, la 50. Mati, ¿estás un poquito? Mati, ya, se corta 38. La para 3, decirle a la tía que no tengo la página 14. Diego. ¿Y? Ya, ¿qué más? La unidad. Espera un poquito, Mati. Mati, espera un poquito. Ya, se corta el otro. Es lo que está la otra. Ya, ya se lo hice. Ya, se corta la página. Ya. Mati, se cortan todas las prácticas. Tía, se corta la página 33 y 34. Tía. 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 Mati, te escucho. Ya, se corta la página 33 y 34. Sí. La 28 se corta, tía. También. Tía. La Sofi está preguntando. ¿Y si tú querías hacer una pregunta? No, la Sofi parece, que le puse una hoja. Que no la encuentro. Arriba, en la primera de los niños. Ahora sí. ¿Y sí? Sofi quería hacer una pregunta. No, tía, ya. Tía. 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 Tía, se corta la página 33. La 28, la 33 y 34. Mati, se cortan todas las guías, todas las hojas. Ah, las del otro chico también. Ya, gracias. La tía. La Isi tiene la mano arriba. Tía. Ahora sí, Isi. Tía. Tía. Dígame. Tía tenía la página 14 pegada. ¿Sí? ¿Pero esa del otro libro? Sí, tía. Ah, ya. Entonces, tía. Pega las que te faltan. Tía. Sí. Tía. ¿Quién? Ay, no sé. Ezequiel, parece. Ezequiel. Ya hice todo lo que me dijo. Ya. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Pregunta. Voy a dar vuelta mi cámara para que me vean. No, mucho. Tía. Ya, ahí estoy yo, hola. Hola. Tía. ¿Cómo estás? Tía. Tía, ¿cuándo la vamos a ocupar? ¿Les gustó la clase? Sí, a mí sí. ¿Sí? No te escucho. Ahora Diego. Todos los que están ahí. Diego, activa el micrófono. Tía. Tía. Mati. Hola, tía. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Te gustó la clase? Sí, nos encantó. A mí sí.
Muy bien. Entonces, eso quiere decir que vamos a poder hacer más clases así mientras estamos en esta situación. Sí. Ya. Yeah. Profe. Se le presento. Ya. Ah. Diego. Ya. Yeah. A mí me gustó la clase. Muy, qué bueno. ¿Y pudiste conectarte? ¡Woo! Sí. Ya. Yeah. ¿Cuál es tu yeah. ¿Esta ya la hicieron? Sí. ¿Qué, Sarita? Dígame. Alani. Antes cuando todavía la risa se quedó, la Alani levantó la manito. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¡Tiene un tablero! ¡Tiene un tablero valor! ¡Pásala, pásala, pásala, que no se la copien! ¡No lo tengo! ¡Ya! ¡No lo tengo! ¿Cuándo la van a ir a ocupar? Tienen que mandarme una foto y un video explicando el lunes. ¿Ya? Los dejo, que estén súper bien. Sí. Un besito grande para ¿qué, todos. ¿Qué hago? Pa, ¿ya? Yo para lo tía. ¿Ya? ¿Qué? Yo lo voy a cerrar. ¿Qué dijo tía? Sí. ¿Qué nos vamos? ¿Qué dijo? Que nos vemos, chao. Chao. Chao, chao tía. Chao. Cuídense. Ya. También. Ok, the guy. Oh.